¿Qué tal? Aquí Javier de San Pedro, un episodio más del podcast de Javier de San Pedro. Y en este quería hablaros no tanto sobre prioridades, ¿vale? Estaba pensando, es al final un poco de prioridades, pero de eso ya hemos hablado en alguna ocasión, pero va más ligado a las cosas que tenemos que hacer en nuestras empresas, que tienen que seguir cierto orden jerárquico, ¿vale? En lugar de prioridad, es más como jerarquía de, de esos objetivos. Porque si tienes cualquier tipo de negocio, me imagino que te pasa. No creo que sea yo el único raro y mis clientes los únicos raros. El hecho de que te despiertas por las mañanas, a lo mejor tienes la idea de hacer algunas cosas, pero abres pues, tu email o miras el teléfono y de repente aparecen un montón de tareas que no tenías planeadas para ese momento pero que obviamente hay que hacer porque forman parte de los negocios, que puede ser pues el gestor pidiéndote los datos para poder preparar las nóminas, el banco pidiéndote que vayas a firmar tal cosa, eh, llamadas de un cliente porque quiere un cambio de última hora, porque tienes que presentar un proyecto, por cualquier cosa, un montón de cosas que toca hacer, que a lo mejor no apetece hacer, pero que forma parte de, de, pues, de nuestro trabajo. Y aquí, para tener claro exactamente qué cosas deberíamos hacer o en qué nos tendríamos que centrar, a mí me gusta jerarquizar. Ese, pues esas tareas las cuales tiene que cumplir cualquier empresa para que sea una empresa bien hecha y me gusta mucho hacer como una metáfora una comparación con la pirámide de Maslow ¿vale? el sistema es súper sencillo para hacerlo pero la pirámide de Maslow que para el que no lo conozca es la pirámide como de las necesidades humanas y la creó un tipo llamado Maslow apellidado Maslow y era una pirámide que en la base estaban como las necesidades más obligatorias para subsistir para sobrevivir y después arriba del todo estaban pues esas necesidades que no son obligatorias pero sí que son necesarias para una vida feliz entonces te imaginas la pirámide en la parte de abajo están las necesidades fisiológicas que es prácticamente comer y no morirte de frío después una por encima está la de seguridad después sí que tenemos la de afiliación casi en el último puesto tenemos la de estima y por último la de autorrealización esto quiere decir que Podría sobrevivir sin autorrealización, pero no podría sobrevivir sin la fisiológica de más, de más abajo, que es la comida. Entonces, cuando tenemos esto claro, entendemos que una persona, pues perfectamente, puede sobrevivir y puede aguantar sin autorrealización, puede sobrevivir y puede aguantar sin estima, puede sobrevivir y puede aguantar sin afiliación, sin amistades, sin círculo social. Puede incluso sobrevivir sin seguridad, es decir, estando en un ambiente poco seguro si no acaba muerto, pero la fisiológica es como la obligatoria, es decir, como la que hace falta sí o sí, y la fisiológica, la de comer y no morirte de frío, es como lo único que necesita la persona para mantenerse vivo. Y después, cuando eso lo tenemos cubierto, ya nos vamos preocupando del resto de cosas. Pues con un negocio pasa exactamente igual. Tenemos la pirámide de Maslow y la parte de abajo, la base, son las fisiológicas, que en este caso son las ventas, ¿vale? Las ventas es la comida, es el alimento de la empresa. Y realmente si no hay ventas, pues no hay esa base fisiológica mínima para sobrevivir. Después tenemos las, el siguiente escalón, en el caso de seguridad, sería el beneficio, ¿vale? Porque hay muchas, muchas empresas que ocurre, que tienen muchas ventas, tienen una facturación muy alta, pero no existe beneficio o hay un beneficio muy pequeño. Entonces, cuando ya tenemos esas ventas, la prioridad después es conseguir beneficio con esas ventas. Que parece como muy básico, pero os aseguro que hay muchas empresas que tienen facturaciones y no se preocupan tanto por el beneficio porque a lo mejor no están en ese punto. Pero sí que es algo en lo cual nos tenemos que centrar cuando ya tenemos el primer nivel como cubierto. Después el de afiliación es el hecho de, de ese círculo social. Igual que en, en la vida de las personas, pues es importante tener pues esas, esas amistades, ese, ese círculo social, pues dentro de la empresa también es importante en este punto el hecho de pues, tener un una empresa que realmente tenga un equipo potente una empresa que pueda que no sea un autoempleo que sea un negocio es decir que una empresa que pueda funcionar más o menos por sí misma y que cada parte esté relacionada entre ellas es decir que haya una sinergia entre todas las partes que no vaya pues el departamento de ventas completamente aparte no se preocupe de nada de lo que dice marketing no se preocupe de nada de recursos humanos plan lo suyo es que la organización esté bien hecha vale que haya un buen rollo que haya una buena sinergia que trabajen todos juntos y es algo en lo cual nos podemos preocupar cuando esas dos necesidades previas estaban cubiertas. Después, el siguiente escalón es el de, el de impacto, el de estima. Ese, esa parte es cuando ya no solo nos preocupamos por vender, por tener beneficios, sino que buscamos algo extra, ¿vale? Buscamos que sí que realmente nuestro negocio sea útil para la sociedad, que tenga, pues que tenga eso, un, que impacte a las personas, que realmente cambiemos la vida de, de las personas que compren nuestro producto, que adquieran nuestro servicio, que realmente ya no es únicamente lo importante ganar nosotros dinero, sino que buscamos un extra. Y luego, por último, el quinto es el delegado, ¿vale? Es el de la parte de autorrealización, del hecho de crear algo que viva más de lo que vamos a vivir nosotros. Algo que sea tan potente, tan bueno, que quede para nuestros hijos, que quede para el futuro, pues las grandes multinacionales que conoces que, que se crearon hace años, decenas o cientos de años, pues es como el tope máximo. El hecho de decir, ahora que ya va todo bien, me voy a centrar en que esto dé un cambio tan potente que, que viva mucho más que yo, que este cambio que he iniciado viva más. Como comprenderás, esto es la última necesidad. ¿Hace falta para sobrevivir? ¿Para tener una vida plena, un negocio pleno, estupendo, etcétera? ¿Hace falta que mi negocio viva más que yo? Pues no. Pero es la parte en la que nos podemos centrar. Cuando ya tengamos el resto cubierto. Aquí el, el problema que veo, que es lo mismo que ocurre en muchas ocasiones con la pirámide más lo convencional de las personas, es que nos centramos en, en intentar satisfacer esa, ese pico de la cima, ese pico de la pirámide, cuando no hemos cubierto las partes de abajo. Si no tienes para comer, no te centres en decir es que quiero un buen ambiente de trabajo, es que busco tal. Consiguió el trabajo. Y después ya te preocuparás de cuando ya esté el trabajo, ver que el trabajo sea seguro, ver que haya un buen rollo con los con el resto de, de, pues, de compañeros, de jefe, de lo que sea. Eh, y después ya nos preocuparemos de lo siguiente, nos preocuparemos de que nuestro trabajo sea útil, nos preocuparemos de la autorrealización. Pero no busques, bueno, si ahora no tienes para comer, no estés pensando en, vale, ¿qué puedo hacer para autorrealizarme como persona? Vamos a ir a la prioridad, que es tener una casa, que tener un techo, tener comida, tener bebida. Y a raíz de eso vamos trabajando. Aquí, en el ejemplo de personas, puede ser muy obvio. A lo mejor hay gente que dice, uh, pues me acabas de iluminar la vida. Pues espero que no, espero que sea obvio. Pero en el tema de las empresas, sí que es cierto que a veces crea un poquito más de confusión el hecho de, de estar pensando en procesos muy superiores cuando no tenemos esas bases, esas necesidades fisiológicas de nuestra empresa o de nuestro negocio cubiertas. Entonces... ¿Vamos a preocuparnos de que la organización sea fluida, haya muy buena sinergia, el equipo esté súper encantado, esté contento, eh, nuestro negocio viva mucho más que nosotros? ¿Queremos un impacto en la sociedad genial cuando estamos ingresando cero? No. Lo que tienes que hacer cuando estás ingresando cero es ingresar. Pero idea número uno ingresar porque si no el negocio se muere y me da igual que sea el negocio que más impacte a todo el mundo que sea estupendísimo que haya un que esté creado de tal manera que la organización sea perfecta no hay nada erróneo y factura cero ese negocio muere entonces tenemos que hacer que el negocio primero no muera y cuando vemos que no está muriendo ya nos preocupamos de lo demás entonces lo primero es facturación 100% conseguir facturación conseguir esas ventas cuando ya tenemos esas ventas ahora hay que ver vale